Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero hablar un poquito sobre algo que he estado viendo y que como católico no me agrada mucho, y es el hecho de que, no sé si han escuchado al padre Luis Toro. En realidad hay muchísimos videos de él, que él debate sobre la fe católica, con muchos pastores, con muchos hermanos que no comparten la fe, pero resulta ser que me he encontrado muchos sitios, y no necesariamente católicos, donde empiezan a poner entonces imágenes o miniaturas exageradas y empiezan a poner frases como el pastor insulta al padre Toro frente a la congregación, y un montón de títulos y un montón de imágenes que se conocen como clickbaits, que es básicamente mostrar una imagen exagerada para crear morbo y entonces que la gente vaya a verlos. Y son canales, o son, bueno, sí, son canales de YouTube que, no sé, no dan buena espina. Me parece que ya eso raya mucho en mercadear la fe. Entonces, lo que he decidido es que a partir de ahora voy yo a empezar a retransmitir algunos de estos videos, pero sin ningún clickbait. Voy a poner los videos como corresponde para una cuestión de aprendizaje, de apologética, de defensa de la fe, pero, y muy importante, con el título directo, y a todos los videos les voy a poner en la introducción un pequeño resumen de qué es lo que tratan, porque también me he encontrado videos que dice que son de tanta duración y resulta ser que es que ponen varios, o ponen el mismo dos veces o tres veces. En fin, son un montón de cosas que no están de acuerdo a lo que debería ser, porque es una cuestión de fe que veo que mucha gente lo está utilizando para mercadear la fe. Así que a partir de ahora voy a empezar a poner algunos de estos videos con enseñanzas importantes para todo católico, y vamos a empezar hoy con un video donde el padre Toro habla con una hermana. Me hace gracia porque donde lo vi decía que la pastora no sé qué, de no sé qué congregación, y no, la señora no es, obviamente no es pastora, obviamente ella, su conocimiento de la Biblia, su léxico, su forma de hablar no lo es. Entonces es parte de lo que vamos a cambiar, pero entonces en este video en particular vamos a hablar sobre guardar el domingo, que los católicos lo hacemos domingo y no el sábado, y habla también sobre el bautismo de los niños. Sobre eso es el video, sin clickbait, solamente el título que corresponde, como debe ser, porque con la fe no se juega y vender la fe no está bien. Empezamos con el video. Que Dios les bendiga muchísimo y que lo disfruten. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchelo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuchen la cita. Y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice: y Jesús vino a Nazaret, donde se había creado, y conforme a su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la sinagoga? Pues desde luego que está en el Nuevo Testamento, es porque siempre tenemos que guardarlo. Hebreos 4:9 dice, aquí les dejo un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y ese Hebreo 4:9 está después de 4:8. Y usted no me ha leído el 4:8. Ya va. El 4:8 dice que hay un verdadero reposo del Señor. Pero va a mostrar que no es el sábado. Escúchelo para que dé cuenta. Ella está agarrando Hebreo 4:8, pero yo 4:9, pero yo me sé el 8.
Si yo no me supiera el 8, le creía. Lea el 9 para que vea. Lea el 9 para que ustedes vean la diferencia. Para que ustedes vean la diferencia. Va a leer el 9. Dale, el 9 primero, Luis. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver si era el mismo del Antiguo Testamento o es otro día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el mismo día de los judíos. Es otro día. Por eso nosotros, ese otro día después del sábado es el domingo. Y por eso nosotros tenemos reposo el domingo. Guardamos el domingo. Porque Cristo entonces no resucitó el sábado. ¿Sabe por qué? Porque a un muerto lo guardó, porque es santo. Es cierto. ¿Por qué Cristo descansó el sábado en el sepulcro? Porque Cristo tenía que cumplir toda la ley. Pero dice la Biblia que cuando muere, ahí termina todo con la muerte. Cuando resucita, comienza el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1. Cristo tenía que guardar el sábado. Por eso murió, guardó el sábado. Él era judío y la ley judía decía que tenía que guardar el sábado. Y él descansó el sábado y resucitó el domingo. Porque ya nos trae un nuevo día para descansar. Y Hebreos, Pablo que conoce de ley, Pablo viene a decir precisamente que con la muerte de Cristo ya muere el Antiguo Testamento y por eso descansa el sábado. Pero cuando Cristo resucita, comienza el Nuevo Testamento y entonces ya viene el domingo. Escúchenlo. Hebreos 7, 1 en adelante. Padre, ¿Romanos o Hebreos? Romanos 7, 1 o Hebreos. Romanos 7, 1. De la Reina Valera. Ajá. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Conocen de ley. Estamos hablando de la gente que conoce de ley. Y está hablando Pablo, que era conocedor de la ley. Siga. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras que está vivo. Siga. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras éste vive, siga. Pero si el marido muere. En este caso ya viene la muerte de Cristo. Pero si el marido muere. Ella queda libre de la ley del marido. Después que muere, ya queda libre de la ley. Siga. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón. Si cuando Cristo estaba vivo, usted violaba el sábado. Será llamada adúltera. Estaba pecando. Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles antes de morir Cristo se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, y le hago un reto públicamente, dame una cita, una. Que después de resucitado, los apóstoles se reúnen el domingo para darle culto al Señor. Una sola cita. Con eso usted me calla la boca. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Dale. Punto por punto, hermanita. Punto por punto. Punto por punto. Si busca la verdad, oye la palabra de Dios, pero en orden. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya somos libres. Después de la muerte de Cristo, ya somos libres de esta ley. Siga. De tal manera que si se uniere a otro marido. Si se uniere a otro marido. No será adúltera. Ya no es pecado. Siga. Así también ustedes. Así también ustedes, los católicos. Hermanos míos. Han muerto a la ley. Han muerto a la ley. ¿Esa ley ya nosotros? No. ¿Han muerto a la ley? ¿Para qué? Ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Por eso tuvo que descansar el sábado. Para morir a la ley. Para que sean de otro. Para que sean del otro. ¿De quién? Del que resucitó. Ahí está. Cuando Cristo resucita,
Entonces ya somos de Cristo, ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Ahora sí le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor? Se lo voy a mostrar, y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera... Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Donde se reúnan para el culto los cristianos. Pero yo le voy a mostrar que después que Cristo muere y resucita, tengo pruebas que se reúnen los cristianos y Cristo aprueba esa reunión de una manera muy especial. A ver, Juan 20, 19. El primer día de la semana. No queda duda, no era el séptimo día. El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo. No queda duda. ¿Qué pasó el primer día de la semana con Lupita? ¿Qué pasó el día del primer día de la semana? Escúchenlo, y es bíblico. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Luis, me está leyendo el 21, yo le dije 20 y 19. El 20 y 19. Cuando la noche de aquel mismo día. De aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana. El primero de la semana, domingo. Escuchen, Lupita. Estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana, Luis? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Otra vez, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos... Subráyenlo, otra vez. Donde los discípulos... Otra vez. Donde los discípulos... Los discípulos... Estaban reunidos. Se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca. Siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas, cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. Aprueba su reunión. Dale, a ver. Padre, curiosamente tenían miedo de los judíos que respetaban el sábado. Miedo de los judíos que respetaban el sábado, claro que sí. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Vino Jesús. Y puesto en medio. Puesto en medio. Les dijo. Les dijo. Paz a vosotros. No les regañó. Le dijo, paz, tranquilo, sí se pueden reunir el domingo, sí pueden estar ahí, y no solamente eso, yo los acompaño, aunque los adventistas los critiquen, no hay ningún problema, yo los acompaño a ustedes. Pero no lo hizo una vez, lo hizo dos veces, otro domingo, capítulo 20, versículo 26, 8 días después, domingo. Ocho días después, domingo, primer día de la semana. Estaban otra vez. Otra vez. Sus discípulos. Oh, los discípulos. No los judíos los sábados. Pero 8 días después. 8 días después. Los discípulos. Otra vez, sus discípulos. Observen que ya es costumbre. El primer domingo, desde que Jesús resucitó, el primer domingo. 8 días después, costumbre. Domingo, siga. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Estando las puertas cerradas. ¿Y qué le dijo de nuevo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué le dijo? Y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Otra vez le dijo, tranquilos, serenos, está bien, yo estoy con ustedes en paz, no se preocupen. Ustedes le tienen miedo a los judíos porque ustedes se reúnen, ellos se reúnen el sábado y ustedes el domingo. No les tengan miedo, tengan paz, yo estoy con ustedes. Porque le tenían miedo a los judíos porque era prohibido reunirse el domingo, tenían que reunirse, era el sábado. Le tenían miedo a los judíos, por eso las puertas estaban cerradas, por miedo a los judíos. Porque comienza un nuevo, comienza el cristianismo, comienza la nueva alianza, y las puertas tenían que estar cerradas porque aquellos no lo iban a permitir, pero Jesucristo viene y los apoya. Y esto se hace costumbre, al punto que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que los cristianos se reunían para la fracción del pan el domingo, Hechos 20, 7. El primer día de la semana. El primer día de la semana, no el sábado. Reunidos los discípulos. Otra vez, no los adventistas, ellos no se reúnen el sábado. En el domingo. Los cristianos, sí. El domingo, siga. Para partir el pan. Para el culto, para la fracción del pan. Otra cita, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos se reunían los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a oírlo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. A ver si los encontramos reunidos el sábado. Yo le estoy mostrando con la Biblia. Si no se lo mostrara con la Biblia, no me podría creer. Ahora, haga usted lo mismo. Muéstreme con la Biblia donde diga que los discípulos se reunían el día sábado en el Nuevo Testamento. Yo le estoy mostrando más de dos citas. Usted muéstreme una. Ya van seis citas. Déjeme la cita y le doy la oportunidad. De hermanita terminó. Ya van seis citas, hermana, para su claridad. Y todos los adventistas, para que recapaciten. Otra cita. Primera de Corintios 16, 2 de la Reina Valera. Cada primer día de la semana. ¿Escucharon? Otra vez. Cada primer día de la semana. ¿Cada sábado? Cada domingo. ¿Ve que ya era costumbre? Cada domingo, cada domingo. Miren que se reunían los domingos. Pongan cuidado. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogía la ofrenda en los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Imagínense, y si ellos no se reunían el domingo y se reunían el sábado y la ofrenda la recogían el domingo, ¿qué iban a recoger? Nada. Si ellos se reunían el sábado, entonces la ofrenda no se podía recoger el domingo, tenía que recogerse el sábado. Pero si recogen la ofrenda cada domingo, es que se reúnen los domingos. Pruebas tengo. Si supongamos que solo en el Antiguo Testamento es el sábado, ¿por qué en esos dos pasajes está que deja el reposo sabático para el pueblo de Dios? La Virgen María guardaba el sábado también, los discípulos guardaban el sábado. Antes, sí, la Virgen María guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, pero debo aclararle que antes de morir Cristo, antes de Cristo resucitarse, guardó el sábado. Si usted me muestra una sola cita, no le pido dos, una, donde diga que la Virgen María guardó el sábado después que Cristo murió, o que un cristiano guardó el sábado después que Cristo murió, yo me callo la boca, usted tiene la verdad y no hay ningún problema. Dame una. No existe. ¿Y quién dice eso? ¿Ustedes, los humanos de la tierra, o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia porque yo les mostré, le he mostrado los capítulos. El domingo ya le hemos es mostrado el día santo del Señor, dígame. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo llama Pablo al primer día de la semana? Pablo no, Juan, el primer día de la semana. Nunca, y usted ha de saber que para el pueblo judío, el día de descanso, ¿cómo se llamaba? Día sabático. El sabbat, o día de descanso. Y es
los cristianos. San Juan Evangelista, en Apocalipsis 1:10, cuando por primera vez llamó el día en que se reunían para el culto, para la oración, lo llamó domingo. El primero que pronunció la palabra domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. ¿Qué significa sábado? Día de descanso. ¿Quién fue el primero que nombró domingo? San Juan en Apocalipsis 1:10. Dale. Yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, en oración, dándole culto a Dios en Espíritu. Siga. En el día del Señor. En el día del Señor. ¿Ese era el sábado? El sábado era día de descanso o sabbat. Pero día del Señor significa domingo, día del Señor. Y Juan dice que él estaba reunido allí el día del Señor. Ahora, simplemente vamos a mostrarle donde Colosenses capítulo 2, dale, versículo. Y los idiomas anglosajones lo retoman desde la doctrina. Sunday, día del sol, y el Señor es el sol, la luz. Ajá. Vamos a ver. Colosenses 2:16. ¿Cómo Pablo le dice a los cristianos? Vamos a ver. Para que vea que Pablo dice que ya los cristianos el sábado ya no lo guardamos, pero que nos van a criticar. Pon cuidado. Por tanto, nadie les juzgue. Nadie les juzgue. En comida o en bebida. En comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta. O en cuanto a días de fiesta. Luna nueva. Luna nueva, y aquí Lupita. O días de reposo. O días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Que nadie lo venga a criticar por cuestiones de comida o por cuestiones del día de reposo, día sábado. La Biblia entonces nos presenta que Dios deja un nuevo día, y ya no el que Josué le había dado al pueblo, que era el sabbat, sino otro día que Cristo nos viene a dejar, y eso para nosotros es el domingo. Van 8 o 9 citas. ¿Quiere decir algo más? Pues la verdad que para mí, yo no digo, no, el sábado no lo digo yo, no lo dicen los adventistas, no lo dicen los pastores, lo dice Cristo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está Lucas 4:16, está más que claro, Hebreos 4:9. Así que el sábado es el día del Señor, le gusta. Mire hermana, antes que se vaya. Al decir usted eso, la gente, el mundo entero la está escuchando. Y el mundo entero, y el día, escúcheme, el mundo entero la está escuchando. Mira, pero entonces le estoy dando una información. El mundo entero se está dando cuenta que usted, a pesar de que le leí que Cristo estaba hablando el sábado, pero en el Antiguo Testamento, usted no es capaz de aceptarlo y asimilarlo. A pesar de que le di la oportunidad de que me tapara la boca, que me diera una cita donde diga el Nuevo Testamento que hay que guardar el día sábado, usted me buscó Hebreos 4:9 y yo le... Usted que dice el domingo van a guardar porque es santo, ese día terminé la creación, dígame en qué parte del Nuevo Testamento dice. Cristo terminó la creación un viernes, el sábado, desde el principio el sábado existe hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no, y ahí comienza el domingo, tiene razón, hasta el Nuevo Testamento. Y si usted quiere ver que es hasta el Nuevo Testamento y tiene el interés, se lo voy a mostrar. Lo quiero ver.
Sí, sí, sí. Luis, ¿le puede dar la Biblia a ella? ¿Le puede dar la Biblia a ella? Que ella quiere leerlo. Mira, hermana, le voy a dar un dato. El mandamiento del sábado estaba en las 12, en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. A ver, hermana, escúcheme algo. Manita, escúcheme algo. Necesito que usted me afirme aquí o me niegue. Vamos a ver. Gente aquí. Gracias, Luisito, gracias. Mira, hermanita, yo estoy muy contento que usted venga a hablar aquí y venga a compartir. Pero yo quisiera que entabláramos una conversación aquí entre nos. Hermana, ese mandamiento es un mandamiento de Dios que está en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Tablas de piedra. En esas tablas de piedra están los 10 mandamientos, y dentro de esos mandamientos que llegaban hasta Cristo está el de guardar el día sábado. Y usted misma va a leer que esos mandamientos que están dados en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí llegan hasta Cristo. ¿Usted cree que lo dice la Biblia o no cree que la dice la Biblia? Sí. ¿Usted lo cree entonces? Sí. ¿Y en esos mandamientos que estaban en la tabla de la ley estaba el día sábado? Sí. ¿Entonces el sábado llega hasta Cristo? Sí. Aplauso para la hermana. Muy bien. Gracias, hermana. Así debe ser. Porque uno ante la palabra de Dios no puede negarse. No puede negarse. Y ciertamente que pueden haberle enseñado a ella otras cosas. Pero es bonito ver como una persona es capaz de aceptar que exista en la Biblia. Y yo se lo voy a mostrar de todas maneras, porque puede ser que otra persona que me esté escuchando diga, pero ¿por qué ella lo aceptó sin haberlo leído en la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos viene a mostrar que esos 10 mandamientos, donde está el sábado, grabado en tablas de piedra, dado en el monte Sinaí, por manos de Moisés al pueblo, llega hasta Cristo. Pero que hay algunos, los judíos y los adventistas, que no son capaces de quitarse el velo y mirar que eso ya pasó y que nosotros estamos viviendo en un Nuevo Testamento. Vamos a oírlo. Repítame el versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Porque esto lo tienen que escuchar los adventistas del mundo entero. Del 3, del 5 en adelante. 3, 5 en adelante. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Primera afirmación, esto no es invento de Pablo, ¿esto viene de quién? De Dios. No es invento de la Iglesia Católica, es invento de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Los judíos eran ministros de un antiguo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hay nuevas leyes. Y esas leyes que se le dieron a Moisés en tabla de piedra, que son los 10 mandamientos, llegan hasta Cristo. Escúchenlo. Somos ministros de un nuevo pacto. Siga. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más, el espíritu vivifica. La letra fue dado escrito, letra. Y ahora el Nuevo Testamento no es de letra, no es de escritos, es del espíritu. Siga. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Aquí está, aquí está. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos que estaban escritos en piedra? Otra vez, niña, repítalo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras. ¿Cómo llama a los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Y si el ministro de muerte, ministerio de muerte grabado con letras en piedras.
Ministerio de muerte, eso que los adventistas guardan y los judíos. Ministerio de muerte, grabados en tablas de piedra. Siga. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés causa. Fue de gloria, fue pasado, pasado. Fue de gloria, Antiguo Testamento. Que los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. Y mire que se refiere al monte Sinaí. Estén pendientes para que vean. De su rostro, la cual había de perecer. Otra vez, repita eso. De su rostro, la cual había de perecer. ¿La cual debía de qué? Perecer. Llegar hasta el Nuevo Testamento. Ahí perecen los 10 mandamientos. Siga. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Si aquello fue de gloria, y eso que era de muerte, en tablas de piedra, ¿cuánto más gloria tendrá el ministerio del Espíritu, ese que nosotros los cristianos tenemos? Siga. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Ministerio de qué? Los 10 mandamientos, ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio de gloria, fue pasado. Siga. Porque aún lo que fue glorioso no es. Aquí, aquí. Despacio, niña, despacio, por favor. Porque aún lo que no fue glorioso. A ver. Otra vez, niña, necesitamos que usted se dé cuenta que eso ya pasó. Necesitamos eso. Dale, otra vez. Porque aún lo que fue glorioso. Fue glorioso. Fue glorioso. Ahora vamos a ver si ahora es glorioso. Otra vez. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Ya no es glorioso. Para el pueblo de Israel fue glorioso. Para los cristianos ya no. Siga. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora lo comparamos con el Nuevo Testamento y es una gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria. Lo que perece llegó hasta Cristo, pero tuvo gloria, tuvo pasado para el pueblo de Israel. Mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece para nosotros. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Teniendo tal esperanza, tenemos esa esperanza, andamos con firmeza. Siga. Y no como Moisés. Y no como Moisés. Que ponía un velo sobre su rostro. Que ponía un velo sobre su rostro, pongan la lupa, ¿para qué? Pongan cuidado, ¿para qué? ¿Para qué se ponía un velo sobre su rostro? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Un velo para que los hijos de Israel no se dieran cuenta que eso tenía que perecer. Que tenía que llegar hasta Cristo y los adventistas tampoco se dieran cuenta. Es un velo que se les puso. Siga. Pero el entendimiento de aquellos se embotó. Pero el entendimiento de los judíos se les embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas o los judíos leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, donde dice que hay que guardar el sábado. Les queda el mismo velo. Escuche lo que viene. No descubierto, el cual por Cristo es quitado. No descubierto. Tienen un velo que les embota el entendimiento, pero cuando ella ve que está escrito en el Nuevo Testamento y que ya Cristo resucitado con él se quita el velo, entonces ya deja a un lado la doctrina judía, que es la que toman los adventistas. Sigue.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee el Antiguo Testamento, por eso los adventistas leen el Antiguo Testamento, se aferran al Antiguo Testamento. Porque mientras que se lee a Moisés, un velo les tapa, no son capaces de ver. Necesita un padre toro que se lo muestre con capítulos y versículos. Y a mí me alegra, y a mí me alegra, y yo felicito a la hermana, porque ella no es fácil, hermanos, no es fácil. Después que le hayan dado una doctrina tantos años, y venga alguien y le muestre otra cosa, hermanos, no es fácil. Tiene que tener mucha valentía, y tiene que tener mucha fe, y tiene que tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Por eso yo felicito a la hermana. Y es un gran ejemplo, porque observen con cuánta humildad, con cuánta sencillez, ella está leyendo la palabra y la asimila y va mirando y se va interrogando, aquí está escrito. Pero la inteligencia de ella es, explíquemelo, muéstremelo en la Biblia. Hay que ser inteligente. Eso es una persona inteligente. La persona terca dice, a mí me enseñaron esto, aunque usted me lo muestre en la Biblia, yo no lo creo. Pero ella es inteligente y dice, muéstremelo en la Biblia, quiere pruebas. Entonces, ella se abre a escuchar otra versión de lo que le han enseñado. Ella se abre a mirar, oye, ¿por qué en la Iglesia Católica enseñan estas cosas? Por algo será, por algo será. Yo tuve, perdónenme, ahorita seguimos, yo tuve la oportunidad de hablar con el formador de los adventistas del Táchira, de Venezuela. Déjeme decirle, el hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal, yo sé que vas a llegar a ver este video donde estés. Y debo decirle, hermanos, que yo he debatido con muchos pastores. Pero mi respeto para Asdrúbal. De entre todos los pastores que yo he debatido durante 19 años, me siento dichoso de haber encontrado un hombre conocedor de las Escrituras como Asdrúbal, y era adventista. Asdrúbal dio unas clases magistral que yo mismo me quedé saboreando cómo este hombre gustaba las Escrituras, pero todo del Antiguo Testamento. Y lo hacía, expuso, porque él iba, yo daba enseñanzas de Biblia, y él llegó. Y él se metió, a mí nunca un protestante se me oculta, muy a la buena. Y él se metió más de un mes recibiendo la enseñanza bíblica, y yo no descubrí que era pastor protestante, yo no lo descubrí. Pero el día en que yo toqué, el día domingo, después que yo me fui, él explotó. Y se paró en la puerta y le decía a todo el mundo que yo lo había engañado. Fue alguien corriendo y me dijo, me regresé. Y le dije, ¿es verdad lo que usted está diciendo? Y dijo, sí. Yo soy pastor, formador de los adventistas del Táchira. Y le dije, ¿usted podría dar la clase el próximo viernes? Dijo, sí. Le dije, prepárese el día sábado, convenza a toda la gente, pues convénzalo. Prepárese. El hombre fue y me dio una clase magistral. Bella. Y me dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes vuelve a dar la clase. Eran 2 horas. Dio clase magistral y dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes da otra vez. Le llegaron con el chisme al otro padre, que yo estaba en la parroquia, que todos se iban a meter adventistas. Y el padre me llamó y me dijo, padre, la gente está asustada. Ese pastor sabe muchísimo. Y lo va a confundir a usted. Y les dije, a ver un momentico. ¿Sabe qué? Si yo no supiera lo que estoy haciendo y no conociera la doctrina de la Iglesia, yo ya me hubiese metido a protestante. Digo, entonces siga. Después llegamos y fue un debate. Y él me dijo, me dio 10 puntos. Y me dijo, yo quiero que usted me tumbe estos 10 puntos. Y si usted no me los tumba, usted es un mentiroso. Ya había dado clases magistral tan bonitas y yo le dije, se la tumbo una por una. Y fui tumbándosela. La primera, con cita bíblica. Pácata, 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 pácata. Y cuando me tocó a mí, ya le tumbé todas.
cuando se la tumbé toda, él pidió permiso en público, permiso para hacer una llamada a mis maestros. ¿Cómo no? Llamó a 5 maestros. ¿Aló? Primero uno por uno. Maestro, estoy debatiendo con un cura. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace el cura? Una cita bíblica, una sola, me pide el cura, donde diga en el Nuevo Testamento que hay que guardar el domingo y no el sábado, el sábado y no el domingo. Dame una. No, ya le di esa y me la tumbó. Nada, ya me di esa y me la tumbó. No, gracias, gracias. Llamó a 5 y le dijo lo mismo. Porque yo le dije, solo una pregunta le doy. Yo quiero meterme adventista. Dame un capítulo y un versículo donde nos mande a guardar el sábado, el día en el Nuevo Testamento. Los discípulos lo guardaban. Muéstremelo. Como no pudo, agarró el micrófono y le dijo al público, un público grande, un pueblo que se había reunido para ver el debate. Público presente. No tengo respuesta. Esto no quiere decir que el cura tenga la verdad. Esto quiere decir que yo no conozco la respuesta. Y que las citas que me ha dado el cura me han dejado tapado, porque yo no busco defender una doctrina, yo busco la verdad. Y yo no puedo oponerme a lo que está escrito, porque yo lo ponía a leer a él. Yo no puedo oponerme a lo que está escrito. Pido perdón, pero no tengo respuesta para el cura. Me siento a escuchar al cura, y lo que él diga, pues está en la Biblia. Y esto, yo nunca había visto un cura que le predicara con Biblia. Pero una cosa sí hago. Prometo delante de Dios y de ustedes que me voy al extranjero a estudiar para buscar en el Nuevo Testamento dónde manda guardar el sábado y dónde los discípulos guardaban el sábado y no el domingo. Y le dije, perdón, pastor, pido la palabra. Dijo, diga, ese día me meto adventista. Y dijo el hombre, muy bien. Y dijo el hombre, y doy la palabra delante de Dios y los hombres, que si no la encuentro, me meto a católico. El hombre se fue. Al año me cambiaron a mí del lugar y una misa de despedida. Y cuando estaba en la misa, en el momento de la paz, yo veo un hombre parecido a Trubal. Y me quedo mirándolo. Y a él le da risa y me dice, sí, soy yo. Y le di la paz y le dije, a Trubal, ¿qué hace usted aquí? Me dijo, padre, estoy estudiando todavía. Todavía no he encontrado la cita. Pero sepa que si no la encuentro, me meto católico. ¿Y sabe qué, padre? Vengo a despedirlo. Y le dije, ¿cómo le va? Estaba como en el Brasil, fue que me dijo. Dijo, me va muy bien. Y le dije, ¿qué? ¿Por qué también le va? Dijo, porque allá no he encontrado ningún toro que me restriegue la Biblia en la cara. Pero fue un hombre muy sincero. Y he debatido con muchos pastores formadores. Debatí con el formador de los adventistas de Colombia. Y debatí con adventistas en Colombia también. Están grabados los videos. Y ninguno de ellos, a pesar de que son pastores, vean los videos, véanlo. Ponga adventistas y el padre Toro. O padre Toro y adventista. Vean los videos y le digo lo mismo. Muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo. No existe. Y termine la idea, termine lo que dice ahí. Padre, quiero aclararle a la gente de internet que estamos en Corozal, Belice. La hermanita Arcelia me gustaría que dijera si alguien aquí la contrató o si usted está espontáneamente y libremente expresando su pensar y su doctrina. No, nadie me contrató. Fue Cristo que me dijo hacer un debate. Aquí. Muy bien, hermana. Entonces vamos a terminar la idea. Repita lo último que leyó. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el Señor... ¿Cuándo qué? Otra vez. Pero cuando se conviertan, el Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. De modo que si la hermana hoy se convierte al Señor, podrá quitársele ese velo y podrá ver con claridad que en el Nuevo Testamento los discípulos se reunían el día domingo y daban culto a Dios el día domingo, que en el Antiguo Testamento
era el sábado, hasta ahí estamos bien, pero que en el Nuevo Testamento ya es el día domingo. Incluso, si mal no recuerdo, a ver si era esa, si la pego, si no la pego, pues no la pego. Isaías 1:13, ya había profetizado Isaías que llegaría el tiempo. Si quiere, yo se lo buscar a ella, pero es de la Reina Valera. Isaías 1:13, ya había profetizado que ya Dios no le gustaría, ya iba a rechazar el día de reposo de los judíos. Isaías 1:13. Ya Isaías lo había profetizado y se cumplió. Isaías 1:13. No me traigas más vana ofrenda. No me traigan más vanas ofrendas, le está reclamando el pueblo judío. El incienso me es abominación. Luna nueva. Luna nueva y pare en la oreja. Y día de reposo. Ya me cansé de eso. Me causa abominación. Día de reposo. Y lo dice la Sagrada Escritura. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad, no lo puedo resistir, vuestras fiestas solemnes. Por eso dice que Dios planteó un nuevo día. Sigue, Luis. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Esa fiesta solemne que era el Sabbat, la tiene aborrecida mi alma. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Y yo le he comprobado con la Biblia a esta hermana. Solamente queda que lo crea o no lo crea. Incluso este video que ha grabado en YouTube, usted hermana puede agarrarlo, puede buscarlo y podrá entender que lo que yo le acabo de decir está en la Biblia. Y si usted le pregunta a algún adventista, el adventista le va a decir, ¿por qué no le sacó cuando Pablo se reunía en la sinagoga en el Nuevo Testamento, allá Hechos capítulo 17, versículo del 1 en adelante, donde dice la Biblia que Pablo tenía costumbre de reunirse el día sábado? Y antes de que ese adventista se lo diga, yo le doy la cita. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, para que ustedes vean que Pablo se reunía el día sábado. Era costumbre. ¿Pero con quién? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿De los qué? ¿De los qué? Judíos. Aquí está claro, no de los cristianos, de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo. Por tres días de reposo, aquí dicen los adventistas, ve que Pablo se reunía, era costumbre de reunirse el día de reposo. No, era costumbre que Pablo el día de reposo le llegaba a los judíos en la sinagoga, que los judíos estaban reunidos los sábados, los judíos siguieron reuniéndose los sábados y los discípulos el domingo. Y Pablo, ¿cuál era la costumbre? Que quería predicarle a los judíos. Si va el domingo, no los encuentra. Tenía que ir el sábado. Repítelo para que vean. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo le va a predicar a los judíos. ¿Cuándo le va a predicar?
el día sábado y fue a discutir con ellos con las Sagradas Escrituras. Pero no quiere decir que Pablo se reunía el domingo, el sábado, perdón. Se reunía, era el domingo, pero el sábado agarraba a los judíos reunidos. Concluyo, si se reunían en el Antiguo Testamento y era un mandato de Dios, el día de reposo, el día sábado. Listo. Cuando viene Cristo, ya comienza la nueva alianza, el nuevo pacto, y entonces comenzamos, como dice Hebreos 9:4-8, un nuevo día que nos queda a nosotros. ¿Tiene otra preguntita, hermana? Mi pregunta es, ¿por qué no le gusta tocar Lucas 4:16? Tóquelo, vamos a leerlo, claro que sí. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Y ustedes deben escucharlo, porque ella quiere que se lo predique y se lo voy a predicar. Vino a Nazaret donde se había creado. Vino a Nazaret donde se había creado. Nazaret era un pueblo judío donde se había creado. Era judío, Jesucristo era judío. Entonces aquí está hablando por qué Jesucristo guarda el sábado. Porque era de Nazaret donde se había creado, del pueblo judío de Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga como era la costumbre de todos los judíos. Entrar en la sinagoga el día de reposo, el día sábado. Y se levantó a leer y le dijo y le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muy bien, ya lo leímos. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere que aprendamos? Quiero que usted me explique el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo. Jesucristo fue judío. Como judío se circuncidó al octavo día, según dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Como judío fue presentado al templo, como dice Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos a leérselo. Fue judío. A ver, léalo. Como judío, Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplido los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús. A Jesús lo circuncidaron al octavo día. ¿Los adventistas se circuncidan? No. Pero está en el Evangelio. ¿Y Cristo se circuncidó? ¿Por qué no se circuncidan? Pues eso se lo puede preguntar a un pastor. Está bueno, está buena. Está buena la respuesta. Entonces, antes de que le responda el pastor, yo se la respondo. Porque Jesucristo vivió en el pueblo de Israel y fue judío y cumplió la ley judía. Y como judío tenía que circuncidarse. Como judío tenía que ir a la sinagoga los días sábados. Pero si Cristo entraba a la sinagoga el sábado, entonces yo tengo que ir al sábado a la sinagoga. Pues Cristo se circuncidó. ¿Por qué no se circuncida? Él era judío. Cristo iba y se reunía en el templo. ¿Se acuerda que duraban tres días de camino? Bueno, para ir al templo, los judíos tenían que ir al templo, creo que era una vez al año, si mal no recuerdo. Los adventistas van al templo de Jerusalén o a los muros de Jerusalén una vez al año, como hacían los judíos. No, ¿por qué no? Eso era una ley del Antiguo Testamento. Y esa ley, niña, esa ley se acaba cuando Cristo muere y resucita. Por eso no confunda usted a San Lucas 4 con eso que usted le están diciendo. Se lo expliqué. No te puedo obligar. Si lo quieres ver, lo ve. Si no lo quiere ver, mis respetos. Yo leo toda la Biblia y todo lo que me dicen lo veo.
Y la última pregunta es que me lea, que me explique el Hebreos 4:9. Hebreos 4:9, te lo voy a explicar. Claro que sí. Y si a usted le parece mejor, bueno, lea primero el 9, 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Pregunto, ¿es el mismo reposo del Antiguo Testamento que era el día sábado? Sí. Lea el 8. Lea el 8 para ver si es el mismo. Lea el 8. La Biblia latinoamericana lo dice mejor. Lo leemos de la latinoamericana, pero ¿por qué la latinoamericana si tenemos la de Jerusalén? La... ¿Quiere? Yo le bailo el ritmo que toque. A ver, lea lo de la Jerusalén, de la otra. Imagínense, me va a atacar con la misma Biblia mía. Así me gusta. Va, versículo 9, niña. Un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Un descanso sabático. Espera para el pueblo de Dios, versículo 8 de la latinoamericana. ¿El mismo descanso sabático del Antiguo Testamento o es otro? Aquí, mira, yo lo que quiero es la palabra otro. Yo quiero que usted me diga, ¿es el mismo? Delante de las cámaras. ¿Es el mismo o es otro? Nosotros creemos que es otro descanso. Otro día de descanso. Para ellos es el mismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 8. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. ¿Otro día o el mismo? Un descanso sabático. A ver, pregunto. ¿Otro día? ¿O no? El 8. A ver, sí. Yo quiero poner la lupa. A mí lo que me interesa, el descanso sabático nosotros lo hacemos el día domingo. Otro día. Ellos lo hacen el mismo día de los judíos. Nosotros, otro día. A mí lo que me interesa es si la Biblia nos garantiza a nosotros que tiene que ser otro día. O si la Biblia dice que es el mismo día. Hermana, mire, escúcheme bien. La pregunta es clara. ¿Usted cree en usted cree en el descanso sabático? Nosotros creemos en el descanso sabático también. En eso no estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si es el mismo día de los judíos o es otro día. ¿Usted qué opina? En el cielo se va a guardar el sábado. No me entendió la pregunta. No me entendió la pregunta. Mira, hermana. No. A ver, usted también tiene inteligencia y Dios se la ha regalado. A ver, mira la inteligencia. Miren si usa la inteligencia o no. Si usted usa la inteligencia, usted piensa y lee lo que dice la Biblia y no le cree en pastor. Observe que usted va mirando al pastor y no la Biblia. Usted siempre nos refiere al pastor. Y yo no la refiero al pastor, yo la refiero a la Biblia. Porque a mí no me importa lo que diga un pastor. A mí me importa lo que diga la Biblia. Según la Biblia, ya sabemos que según el pastor es el mismo día. Según el pastor. Ahora, según la Biblia, esto es lo que me importa a mí. Mira la sinceridad. Yo quiero la sinceridad suya. Esto es palabra de Dios. Según la Biblia, que es palabra de Dios, usted y yo creemos en un descanso. Pero la pregunta es, ¿es el mismo día de los judíos o es otro día? Bueno, para mí, este día se refiere al mismo día de los judíos. Para usted. Ahora, para la Biblia, lea el 8. Ya para ella están claros, el mismo. Ahora vamos para la Biblia y después decidimos a quién le creemos, si a ella o a la Biblia. Vamos a ver. No creamos que José los introdujo en el lugar donde debían descansar, de ser así. Ahí viene lo que me importa a mí. De ser así, Dios no habría indicado. Dios no habría indicado, subrayen lo que viene, el mismo u otro.
posteriormente otro día. Otro día, otro día, otro día. A ver, hermana, delante de Dios y delante de las cámaras, ¿qué, hermana, hermana, qué es lo que usted no entiende de la palabra otro? Ahí, yo quiero ayudarle porque estamos en un diálogo. Yo quiero ayudarle que usted me explique qué es lo que usted no comprende de esta palabra. Otro día, ¿qué es lo que no entiende? Pues yo quisiera que me explicara mejor usted eso, de que por qué dice que se refiere a otro día, no el sábado. Entonces, ella quiere que se lo explique. Ellos se quieren que se lo explique. Nosotros, hermanos, creemos en un día de descanso. Nosotros, los católicos, descansamos el día domingo. Porque Dios dice que a diferencia del pueblo judío, nos queda un día de reposo, pero que no es el mismo de los judíos, es otro. Y nosotros agarramos ese otro y descansamos ese otro día de la semana, que es domingo. Y es específicamente el que descansaban los discípulos, el primer día de la semana. ¿Cuál es el otro día después del sábado? El primer día de la semana. Entonces coincide que es el otro, el primero. Si en el Antiguo Testamento era el 7, después del 7 viene el primero, porque no sigue, sino repite, repite y repite. Entonces nosotros guardamos es el otro. Usted lo está leyendo, usted lo está viendo, pero es muy difícil que usted, ya lo voy a dejar, y es muy difícil que usted saque lo que por tanto tiempo le han metido en la cabeza y se lo han repetido y se lo han repetido y se lo han repetido. Usted tiene que defender lo que su pastor le ha enseñado, porque usted confía ciega que ese es su maestro y ese sí sabe. Por eso hay que preguntárselo a él y usted no. Pero cuando usted lee en la Biblia, usted en vez de usar la inteligencia que Dios le ha dado e implorarle al Espíritu Santo que le ayude a amar la verdad, usted deja a un lado lo que dice la Biblia otro día y repite en su cabeza lo que le dice el pastor. Es el mismo, es el mismo. Por eso yo hago eco en la palabra otro y por eso le digo, ¿qué es lo que no entiende de la palabra otro día? ¿Y cómo se atreve a decir que es el mismo si la Biblia dice que es otro? No porque la Biblia dice que es el mismo, porque su pastor le inyectó en la cabeza que era el mismo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar de la cabeza lo que le inyectó el pastor y meter lo que está en la Biblia. Pero eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu Santo. Yo solamente se lo muestro por si ella quiere, en oración, llegar a la casa, agarrar la Biblia, agarrar el video y analizar lo que dijo aquí, lo que yo le dije, a ver si yo estoy en el error, porque aquí se trata de ver quién está en el error. Hermana, si usted lo niega, teniendo la evidencia de la palabra de Dios, que es la prueba más grande que tengo, no tengo más pruebas sino esa, y usted la niega, el mundo entero verá que los adventistas les importa un comino la palabra de Dios, que aunque esté en la Biblia, pero si el pastor dijo que no era así, no es así. Es por eso que yo le digo al mundo entero que los protestantes no es verdad que crean en la Biblia. ¿Por qué no me deja terminar el trabajo? Se lo voy a dejar, se lo voy a dejar. No es verdad que crean en la Biblia. Los protestantes creen en su pastor, que según la Biblia hoy decía, guía ciegos. Que si un guía ciego lleva guía a otro ciego, los dos caen al mismo hueco. A ver, hermana, escuchen, vamos a darle paso que ella quiere leer el 9 y vamos a escucharle porque tiene derecho a hablar. Un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios.
y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como hizo Dios. El 11, esforcémonos pues para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo que hablamos en efecto la palabra de Dios en viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se dividen el alma y él. Y el Espíritu Santo, las articulaciones y los... El Espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar, todo queda desnudo y el descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Ahora dime, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que todavía el pueblo está esperando el sábado. Cuando Cristo venga, va a venir, y cuando nosotros resucitemos, vamos a guardar el sábado en el cielo. ¿El mismo de los judíos u otro? Lo dice la Biblia. El mismo, pero a ver, dice la Biblia, ¿el mismo u otro? El mismo de sábado. Ay. ¿El mismo u otro? El sábado. No, dice un descanso. Descanso, yo puedo descansar el domingo. Yo puedo descansar el lunes. Yo puedo descansar el martes. Dice que un descanso. Lo que yo quiero preguntarle a usted, ¿es el mismo día? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es el mismo día? No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debía descansar. De ser así, Dios no había indicado posteriormente otro día. ¿Es el mismo? Pues no. Un aplauso. Bien, está bien, hermana, está bien. Ya, mire, hermanita, ya. Ciertamente, sí, hermana, está bien. Hermana, es descanso, niña. Es que habla de un descanso. Y nosotros aceptamos el descanso. Los domingos nosotros descansamos, aceptamos el descanso. Pero lo que yo quiero que usted observe, la diferencia es, ustedes descansan el sábado y nosotros descansamos el domingo. Ustedes descansan el sábado porque su pastor le dice que es el mismo. Y nosotros, no, la Biblia, tápeme la boca. Muéstreme, tápeme la boca. Muéstreme donde dice... Que el pueblo espera el sábado. Dígame, ¿qué más prueba? No, dice descanso. Dice descanso. Esperando el sábado. ¿Qué dice? ¿Qué dice que está esperando? Descanso. Descanso. ¿El mismo día u otro? El mismo día. Está bien, ya. Yo tengo que irme. Mañana tenemos que viajar. Y yo así creo en lo que dice la Biblia. Yo no creo en lo que pasó. No diga mentiras, usted no cree en lo que dice la Biblia. Yo no creo en el pastor lo que él me dice. Yo me leo la Biblia cuando él dice, lean esto. Mira. Quiero que me diga en qué parte. ¿Cuándo es que uno dice las cosas a la inversa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mire, eso se llama psicología inversa. Psicología inversa lo que usted está haciendo. Cuando usted dice, yo no creo en el pastor, yo creo lo que dice la Biblia, pero el mundo entero se está dando cuenta que no es así, se llama psicología inversa. No cree lo que dice la Biblia, sino lo que dice el pastor. Si ella creyera lo que dice la Biblia, solamente al leer que Dios dejó otro día, ella doblaría la mente ante Dios, la rodilla delante de Dios. Y estaba claro aquí todo. En esta Biblia está más claro que en esta, todo. Bueno, hermana querida. Hermana querida, ya vamos a terminar, yo tengo que irme. Sí, mira, hermana, yo... Hermana, mire. Mira, hermana. Sí. Todos los he visto. El pastor versus Luis Toro. Muy bien, hermana, mira. Gracias. De verdad, de todo corazón, quiero darte las gracias por venir a compartir con nosotros. Y yo espero no se sienta mal. He tratado de... Me gusta leer y que me... Sí, muy bien. Y eso le felicito. Y es digno... Espérenme, para decir una palabrita.
Es digno de admirar y de felicitar. A ver si me mira un momentico para hablarle. Es digno de admirar y felicitar, primero, su valentía de pararse aquí. Los católicos no son capaces de ir ante la secta protestante y de parársele a un pastor de frente. Usted lo hizo, ¿verdad? Es digno de admirar. Segundo, es digno de admirar su sencillez, su humildad, de hacerlo con tanto amor, con tanto respeto. Es digno de admirar y de felicitar y agradecer. Tercero, es digno de buscar respuestas a sus interrogantes. Y cuarto, felicitarle porque está viendo los videos. Sígalos viendo, sígalos estudiando, analícelo. De verdad que yo me voy. Y no sé qué puede hacer Dios en usted, no sé qué puede hacer. Pero solamente le termino con esta cita. Démele la Reina Valera a ella. Termino con esta cita. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y con esta cita, ya hermanita, te despido. Y le damos un fuerte aplauso cuando le diga, después de que esta cita ella la lea, oiga. Pero si por mentira la verdad de Dios. Hebreos 3, 7. Trate de no leerla muy rápido. Hebreos 3, 7. Trate de no leerla muy rápido. Óigalo. Por cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Por cual? Como dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas hoy su corazón.